Molt bé, família, suposo que ja coneixeu aquest senzill que es desplaça per les zones de la FM i per les zones de les ràdios d'humor com aquesta. Bueno, miopia no podia faltar, no tenim por, i aquí ja, ja saps de què va la història. Sin miedo, Soraya. Bona tarda, guapa. Bona tarda. Estás contenta con este nuevo trabajo y te vi el otro día reluciente en televisión. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque por fin ya me he quitado de las versiones. No es que, a ver, no es que estoy harta de las versiones, pero sí que me han dado muchas alegrías. Pero funcionó bien, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, me apetecía ya después de casi 4 años, me apetecía hacer un tema con temas, o sea, un disco con temas originales. No los he compuesto yo todos, hay uno de ellos que sí, pero me he metido mucha mano, como digo yo, en este disco. La imagen del disco es mía, la he elegido yo. Pues mira, antes me dejaba llevar por las modas y ahora hago lo que me da la gana. Esto está muy bien. Eso es, yo creo que es lo más importante. Por eso me siento tan segura ahora. Antes seguía un poco lo que la estética marcaba. Bueno, pues si sacaban los pantalones a cuadros, yo me ponía los pantalones a cuadros. Y ahora saca los pantalones a cuadros y digo, pues no, los pantalones a cuadros no me los pongo. Ahora me pongo los de cuero negros, porque me apetece. ¿Y por qué te quedan bien? No, hombre, no siempre. Suéltame este secreto, querida. Bueno, pues yo te quería comentar que la verdadera razón por la que el disco se llama Sin Miedo es por no haberle llamado Sin... ¿Puedo decirlo? ¿Puedo claro, decir claro, algo claro, un poco claro. Fuerte? Claro, claro, claro. ¿Sí? ¡No! ¡No! Dime, ¿qué? Pues le íbamos a haber llamado Con Dos Cojones, pero... entonces le hemos puesto Sin Miedo porque queda un poco más fino. Por lo tanto, podríem dir que si el disc has vestit dos perill d'ous, eh? Un perill d'ous! Un perill d'ous! Un perill d'ous en català, Soraya, presenta un perill d'ous amb el single, un perill d'ous! Un perill d'ous! Ja té! Va, Soraya, vamos a intentarlo, eh? Vamos a coger el trozo de la musiquita inicial y anem a fer... Adaptamos letra como un prel d'ous, va? Un prel d'ous! ¿Cómo un prel d'ous? No, un prel, un prel... Un prel... Es que me cuesta la L, me cuesta. Un prel d'ous. Un prel. Bueno, vamos a hacer un que sea, ¿no? Un par de huevos. Un par de huevos. Va. Eso. Oye. Bueno, ¿cómo te gustan los huevos en este caso? ¿Fritos? ¿Te puedo confesar otro secreto? Cuéntame, secreto. Soy alérgica al huevo. No. Lo juro por lo que más quiero, que es mi madre. Soy alérgica al huevo y al ajo. Así y que aparte ni... me hablas de uno en solitario. Al sí. Huevo. ¡Qué putada ser un huevo y encima estás solo! Bueno, me puedo comer dos, pero no uno. ¡Niña! ¿Qué me han dicho? Que es un trabajo difícil de... A ver, porque tienen que ser prudentes. Que es difícil de, bueno, pues de venderlo, de tal, pero que hay que currar mucho, pero que está muy bien hecho. Y la crítica del disco es muy buena. Creo que... De todas formas, el artista ahora, donde está el pan para comer, ¿está no, bueno o qué? Está bueno. El pan no, la chocolatina. Pero la chocolatina donde está para comer es en el escenario, ¿no? En los conciertos. Sí, ahí te doy la razón. Hoy en día no estamos... Nosotros no comemos de las ventas de los discos. Está difícil. Pero sí comemos de los conciertos. Ahí sí. La voz tiene que ser única, ¿verdad? Se pueden aprender más cosas, pero lo de la técnica vocal es muy personal. Yo jamás he tomado clases de canto nada más en aquellos 3 meses de la academia, y la voz que tengo, con la que yo canto estos discos, la que yo defiendo en un escenario, es la mía de siempre. O sea que yo creo que puedo aprender más cosas y puedo aprender a saber interpretar mejor o a bailar, pero la voz es la misma. Mi preferida para llorar, es que a mí me gustan las de llorar. ¡Nena! Sí, yo soy de las de llorar. Yo la del Diario de Noa me gusta mucho. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Es amor de verdad, hombre. ¿Crees mucho en el amor? Sí. Es como una religión para ti. Es el motor ti. De mi vida, sin duda. ¿Puedes llegar a tener una mala actuación por culpa del amor? ¿Un sí. mal día por culpa del amor? Bueno, sí, te iba a decir que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tengo un mal día me crezco en el escenario, porque voy de mala hostia al escenario. Entonces suelto todo y cuando bajo ya estoy curada. A mí el escenario es mi cura. Pues que se vengan el día 24, que voy a estar aquí en Barcelona cantando en un teatro que todavía no sabemos, pero que se metan en la página web www.soraya.arnelas.com, que lo miren allí y que se vengan a disfrutar de un buen directo. Gracias, guapas. Un beso.